Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web Prepara tú mismo. Este vídeo está dedicado a una consulta que me hicisteis en otro de los vídeos del canal y es sobre cómo comprobar la electroválvula de entrada de agua de la lavadora, cómo comprobar si la bobina está bien si no tenemos polímetro. Normalmente las bobinas de las electroválvulas de entrada de agua van al voltaje de red de la vivienda, o sea, el voltaje que tenéis en el enchufe. Ya sea según el país 220 voltios o 240 voltios y en otros países 110 voltios, sobre todo en países de Sudamérica. Podemos comprobar aplicándole voltaje directo de la red. De todas maneras, si no os fiáis de que la electroválvula pueda funcionar a otro voltaje, podéis desmontar la misma o comprobar en los laterales, ya que muchas veces llevan una pegatina o un serigrafiado donde se indicaría el voltaje de funcionamiento de la misma. No lo voy a enfocar ya que pone 220 voltios tal como os he indicado, pero bueno, vamos a ver cómo se podía hacer la comprobación. Sencillamente, si no tenemos polímetro para poder realizar la medida o multímetro, con un cable, un enchufe y dos terminales Faston conectaríamos a la electroválvula y le aplicaríamos voltaje de red de la vivienda. Esto nos sirve si la electroválvula está abierta, ¿vale? O la misma está en buen estado, es decir, si tiene la bobina quemada o tiene la bobina en buen estado. Si le aplicamos voltaje de red directamente de la vivienda, oiremos el zumbido que produce la electroválvula. Si la electroválvula tuviese el bobinado cortocircuitado, es decir, tenemos un cortocircuito, esta prueba no nos serviría. Tendríamos que hacer otra que veremos a posteriori. Aplicamos el voltaje de red y oiremos el zumbido. Como veis, la electroválvula está abriendo y cerrando según le aplicamos voltaje. Ya digo que esta prueba nos serviría solamente si la bobina está en buen estado o la misma está abierta. Si estuviera abierta, no iríamos el zumbido, sencillamente. Otra prueba que podemos realizar, si no tenemos realmente certeza de que la bobina puede estar en buen estado, sino que pueda estar cortocircuitada, para comprobar si la misma está cortocircuitada, utilizaremos un cable de test, el que os pongo el link abajo de este vídeo, con una bombilla, y lo que haríamos sería conectar los dos terminales. Abajo tenéis explicado cómo construir este cable, es muy sencillo, es el mismo que utilizo para los condensadores. Y nuevamente aplicaríamos voltaje de red. Volvemos a oír el zumbido y la bombilla nos enciende, lo que significa que la bobina de la electroválvula está en buen estado. Si cuando aplicamos voltaje se nos encendiera la bombilla, nos estaría indicando que esa bobina está cortocircuitada. El cable de test, sencillamente, cuando puenteamos sus dos terminales y volvemos a dar alimentación, enciende la bombilla. Como veis, si estuviera cortocircuitada la bobina de la electroválvula con una resistencia muy baja, normalmente tienen una resistencia de unos 4.000 ohmios aproximadamente, 4.200, si la resistencia, ya digo, fuera excesivamente baja, la bombilla se encendería. Pues nada, abajo de este vídeo tenéis una serie de vídeos que os pueden ser de ayuda, también referentes a este mismo tema, y cómo construir tanto uno como el otro cable de test que habéis visto en el vídeo. Lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo.